Hola, soy señorita Rock and Roll y hoy vamos a practicar palabras de lettering para el mes de abril. Vaya mesecito de abril estamos teniendo. Yo no sé vosotras, pero por la zona donde yo trabajo, nieve, agua, frío, vamos, que un montón de las palabras que os he puesto aquí están relacionadas con eso, porque claro, abril en realidad es el mes de la lluvia. Vamos a hacer esta hoja de prácticas con este rotulador. No sé si os lo había enseñado antes, pero si no, pues aprovecho para enseñároslo ahora. Es un Tombow con doble punta. Tiene una punta fina de color negro y otra punta fina por detrás de color gris. Está muy bien porque con él podemos hacer sombras a la vez que escribimos en negro. Luego vamos a probar para que veáis cómo queda. Empezamos. Fino, gordito, subo fino, bajo apretando, muy bien. El cabo de la B lo saco desde aquí. Siempre os dejo en las hojas de prácticas la palabra marcada en color gris, porque creo que así es más fácil para vosotros saber dónde tenéis que empezar a apretar, dónde tenéis que bajar gordo, dónde tenéis que subir fino. A mí me parece más cómodo practicar así y creo que también se ve más claro. Abril. Venga. La primera palabra que tenemos es montaña. Están ahora las montañas impresionantes de bonitas. Claro, con tanta nieve, pues te quedan unos paisajes que parecen los Alpes. Bueno, tampoco nos pasemos, que los Alpes son muchísimo más impresionantes que las montañas que yo tengo cerca, por lo menos las que yo tengo cerca. Como veis, a estas letras no les he puesto ninguna floritura. Las he hecho sencillas para que puedas practicar pues con lo más básico, con los trazos más básicos, para que te resulte más sencillo. Pero ya sabes, porque te lo he dicho muchísimas veces, que si tú lo que quieres es darle tu personalidad a la letra, puedes practicarlo aquí directamente encima. Si quieres hacerle, por ejemplo, a la T un cabo más largo, o girando incluso, pues eso ya va en tu creatividad, ¿vale? Y te animo a que lo hagas porque así vas viendo cómo te quedan bien los trazos, cómo te gustan más, cómo te gustan menos, si muy recargados, si poco. La verdad es que está bien ensayar mucho antes de empezar a hacerlo ya en serio. Río. Una palabra muy simple. Pero bueno, la verdad que con tanto giro, con tanta cosa, tiene su aquel. Cascada. He puesto cascada porque a mí este mes de abril, esta primavera en general, hay una cascada que me tiene impresionada y es el nacimiento del Duratón. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero yo lo veo todos los días cuando voy a trabajar porque nosotros vamos por la 1. Y es que está baja agua, bueno, increíble, tiene que estar preciosa. De hecho, con los compañeros del coche todos los días vacilamos, en plan, un día nos vamos a quedar a ver el chorrillo. Sí, chorrillo, chorrillo. Que no es un chorrillo, ¿eh? O sea, que hay una cascada en condiciones. Ahí la tenemos, cascada. La siguiente es lluvia. Porque nos estamos hartando de ver lluvia este mes. Mira, aprovecho para que me contéis en los comentarios cómo está el tiempo por vuestras ciudades, vuestros pueblos, por el lugar donde vivís. Yo os cuento que en el lugar donde vivo, bueno, ni tan mal. Pero de verdad que en el sitio donde trabajo está siendo una primavera que vemos a los caminantes blancos venir por el fondo, vamos. Porque está, de verdad, no os exagero nada, un frío tremendo. Paseo. Una cosa que nos gusta mucho hacer, claro, pero cuando hace buen tiempo, ¿no? ¿A quién le gusta pasear debajo de la lluvia?
Mira, el otro día, sin ir más lejos, me fui a dar un paseo debajo de la lluvia y vine a casa. Bueno, que me tenía que haber sacado una foto para que me vierais, porque estaba de verdad que parecía que me hubieran tirado un cubo de agua encima. Increíble. Paseo. Katiuskas. Katiuskas, botas de agua. Yo las he llamado así de toda la vida, pero luego hay gente que no las llama así. ¿Sabéis lo que son las catiuscas? Las típicas botas de goma. Esas que te pones para saltar encima de los charcos. Que a los niños pequeños les gustan tantísimo. Normal, porque es que es... Eso de poder saltar encima de un charco es el sueño de cualquier niño. Es muy divertido. Sobre todo cuando saltas y tienes uno al lado y le empapas. Eso sí que es divertido. Katiuskas. Siguiente palabrita. Charcos. Ahí empiezo a apretar, dejo de apretar y subo. Os recomiendo que lo hagáis despacito. Que al principio os va a temblar muchísimo la mano por ir despacio. Pero lo importante es que vayáis cogiendo soltura. Una vez que tengáis soltura ya corréis todo lo que queráis. Pero de primeras, hacedme caso, ir despacito. Charcos. Rocío. Vaya R me ha salido, ¿eh? Rocío. Sobre todo os animo a que no dejéis de practicar. Porque aunque aquí lo veáis y parezca esto muy fácil, los que ya lo habéis probado Sabéis que no es tan fácil, que aquí o practicas o te salen churros. Bueno, igual tenéis mucha mano y a vosotros os sale perfecto, pero vamos, a mí me salían churros, que esto es de horas y horas y horas. Que yo os lo pongo muy fácil, ¿eh? También os lo digo, que tenéis hojas de práctica para todos los meses, os dejo los cuadernillos de lettering, todo. Vamos, que si no aprendéis lettering es porque no queréis. El refrán más famosísimo del mes de abril. En abril, aguas mil. Pues es que es lo que toca. No sé qué hago quejándome de tanta lluvia, porque es lo que tiene que hacer, ¿no? Recordad que si os queda algún trocito calvo, porque el rotulador no haya girado bien o por lo que sea, podéis rellenarlo. Que no es hacer trampas, ¿eh? Que aquí en el lettering vale todo. Me gusta mucho este Tombow. Me parece muy cómodo. Tiene la punta blanda. Y me parece comodísimo. Aguas mil. Recordad que el lettering es dibujar las letras, que podéis hacer unas más grandes, otras más pequeñas, unas más arriba, otras más abajo, como os dé la real Y hasta aquí la hoja de práctica del mes de abril. Como os he dicho, que os iba a enseñar la otra punta del Tombow, la punta gris. Voy a probarla aquí. Y lo que voy a hacer es el mismo trazo que he hecho hasta ahora, pero un pelín más ladeado hacia la derecha. O sea, como si fuera una sombra. ¿Vale? Acerco un poquito para que se vea bien cómo queda. Voy a empezar aquí. Y así por debajo, que me gusta cómo queda. Uy, ahí me he ido un poco.
Tiene su técnica esto también, ¿eh? Que yo me he puesto a hacerlo aquí muy a lo valiente. Y le he echado un morro increíble porque me está quedando pues de aquella manera. Bueno, va, reconozcámoslo. Ahí va, no se ha visto. ¡Ah! No enfoca, perdón, ¿eh? Ahí está. Bueno, podéis ver el efecto. La verdad es que yo me he crecido y como lo he hecho así sin fijarme mucho, pues me ha salido pues un churro, me ha salido un churro. Pero bueno, así veis que incluso la maestra tampoco, de vez en cuando también la pifia. Vale, voy a probar aquí otra vez para que veáis cómo queda. A ver si aquí me sale mejor, si lo hago pensando en lo que tengo que hacer, pues a lo mejor me sale algo mejor. A ver si es que era de esperar. Bueno, la verdad es que esa sombra me gusta más, ¿veis? Con el mismo rotulador podemos crear un lettering más elaborado. Como las dos puntas tienen el mismo grosor, pues también nos va a resultar más fácil hacer esto, porque no tienes que calcular exactamente el grosor que le diste aquí para dárselo aquí a la hora de hacer la sombra, si quieres hacerla bien hecha. Y hasta aquí la hoja de prácticas de lettering del mes de abril. Espero que os haya gustado, que os animéis a hacerla. Ya sabéis que por las redes sociales me podéis encontrar. Os dejo de todos modos siempre aquí abajo de la hoja todas mis redes sociales para que me busquéis, para que me etiquetéis en las fotos, que me encanta verlas. Y nos vemos dentro de muy poco en otro vídeo. ¡Chao!